Muy bien. Buenas tardes a todos. Good evening, everybody, or good afternoon, rather. Desde la organización nos han rogado the organization have asked us not to go on more than 10 minutes, and I promise to do this in 8 at the very most. 4 o'clock on a Friday afternoon, I can't really do much more than that. I'm about a population of about 65,000, and it has grown over the years. Debajo tienen también una foto fija de lo que ha sido la evolución de nuestros residuos municipales, que lo tienen todo colgado en la página web, todas las series de residuos por meses desde el año 2004, de todas las fracciones. Hemos hablado aquí mucho de, se ha hablado con diferentes ponentes magistrales, economía circular, economía de recursos. Si se fijan, a la izquierda hay una grafiquita que es la variación acumulada del PIB desde el inicio de la crisis de Canarias con respecto de Canarias y España, perdón, de Canarias con la media nacional, y a la derecha lo que es la generación de residuos basura en masa, ¿no? Vean ustedes que desde el 2008 en adelante son calcadas, son dos variables linealmente dependientes. En tanto en cuanto no rompamos esa linealidad, bueno, pues podremos decir que no estamos en una economía verdaderamente circular de reaprovechamiento. ¿Por qué nace la Mancomunidad del Nordeste? Bien, en finales de los años 90, el Cabildo hizo una estrategia de tratar de aglutinar los servicios recogidos por comarcas, ¿no? Y empezó por el área de Tacoronte Santejo, Mancomunidad del Nordeste, lo que más tarde se llamaría. Se hicieron unos estudios previos y se consiguió que los 5 municipios, los 5 alcaldes, se pusieran de acuerdo para mancomunar el servicio. En este momento es vital que exista una decisión política decidida por el traspaso de una competencia a un ente nuevo para que gestione. Todos somos reacios a que tenga una competencia, pero en ese momento la recogida de basura en mayor o menor medida era un problema en los municipios, porque básicamente los medios no estaban adecuados a las realidades. Se cobraba poco por ella y era un servicio, valga la redundancia, residual, ¿no? Finalmente, después de unos estudios previos, en el año 1999, se firma un acta de constitución y tenemos por delegación expresa las competencias de reciclaje urbano y recientemente también la de la grúa comarcal, lo que es el levantamiento y retirada de vehículos fuera de uso. And all of these were shared between all different 5 municipalities. Ventajas. Advantages of working together with common services. Las mancomunidades son una herramienta en función de la tipología de los municipios, en función de los viales de los servicios, en función del número de habitantes de los servicios, en función de la generación de los yacimientos de residuos, pueden ser una oportunidad para ser más eficiente en la presión de servicios. No por juntar municipios va a hacerlo mejor o va a ser más eficiente. Tiene que haber un cierto criterio, ¿no? Pero lo que está claro que en nuestro caso, y sea la última diapositiva, queda constatado que desde el punto de vista de eficiencia económica, administrativa, both pues, economic and administrative efficiency, this association has brought entre benefits otras, to all of us. Cosas, se en su día, one thing una that was decided was an indirect management model servicio, for público, this service de manera que as a todos public costes, service, so that all the costs de la explotación de la concesión, pues uno se lo traslada al explotador. Existe un mejor control de los servicios porque existe un ente delegado para el control de esos servicios sin perjuicio de que los municipios, receptores de los mismos, por inercia, están siempre pendientes de los servicios propios que siguen prestando a sus ayuntamientos, ¿no? Tenemos mejor intermediación ante instancias superiores, cabildo, comunidad autónoma, de forma aglutinada y conjunta. Existe una dotación de capital humano
we also have the human resources for management, not for anything else. In general, the local councils are short on resources, and therefore experts have to cover a large area. But in this case, Victoria and myself just cover a single area. And of course, with the economies of scale, which in this case are positive ones, there could be negative economies of scale, but in this case they're positive. And of course, by bringing all the services together to provide this for a larger area, obviously there's an improvement in the equipment and human resources through the different concession. Here we have an Town Council A and Town Council B of what the service cost in 1919 lo que costaba el servicio A, recogido basura a un ayuntamiento B que tiene servicio externalizado de la comarca. En el 99 le costaba el ayuntamiento A que prestaba el servicio directamente 593.000 euros. Bien, ese ayuntamiento aporta a la mancomunidad por todos los servicios que le prestamos, a su vez tenemos algunas otras competencias que hemos venido desarrollando, temas de sostenibilidad, agricultura y demás, desde estos últimos años, un total de 990.000 euros. A precio real del 99 al 2015, estos ayuntamientos vienen pagando lo mismo, pero la dotación de los materiales humanos y servicios que se les prestan es indudablemente mucho mayor. Debajo tienen otro ejemplo, ayuntamiento B, gestión indirecta, lo mismo, 346.000 hace 16 años, hoy sería 362.000 euros. Debajo tienen un indicador de cómo what's going on today. Hacer un poco de benchmarking. If we to do some benchmarking, the ratio of euro ton for the remaining fraction that's now cost us 75 euros 90 a ton, and if we take a catalogue of all the municipalities in Tenerife, we can see that the maximum fee that's paid per ton is approximately 145 euros, and the minimum is 64 euros. So we're in the lower end of the cost scale per ton of waste. Collecting with them relatively frequently, six times a week. Se ha conseguido desde el año 99 hasta ahora, con el transcurrir de los años, un incremento de, evidentemente, más de un 100% de la contenedización de todo tipo de fracciones. Se puso en marcha la recogida selectiva y estos son nuestros datos de recogida selectiva a día de hoy, que son, vamos a decir, muy mejorables, ¿no? Se ha ido aumentando la dotación de contenedores todos los años. We've increased the number of containers every year. Se hacen campañas de concienciación en los colegios, asociaciones de vecinos, awareness campaigns in schools amongst extensísimas on the street, extensive campaigns. La generación, la recogida kilo habitante diario, está en estos niveles tan bajos comparados con otras regiones if we compare them with other regions of Spain, donde se triplica, ¿no? Which can be three times as much. So with these numbers, the take-home message of all of this is that if we want to increase the sorted fractions on the day using containers, using this system, the only way to do this is to get it closer, is to bring the place closer to the landfill. Awareness campaigns are fine as far as they go, but the service users need discipline, so the local communities, the people who are providing the services have to take responsibility for 50% of the problem, for collecting the problem, but the other 50% of the problem are for those who generate the rubbish, but we're only acting on the 50% that collects the rubbish rather than the 50% that generates it. So however much resources we throw at it, we're not going to cover the entire problem. Ordenanzas de gestión, ordenanzas fiscales, reglamentos del servicio, seguimientos de servicio para verdaderamente penalizar el mal uso de servicios públicos no reglamentados, no de residuos, contrario a lo que nos encontramos en las calles a día de hoy, porque se podrían asustar, ¿no? O algunos no. No sé si llamarlo policía verde, policía azul o policía amarilla, pero algo tiene que pasar para que los usuarios del servicio tengan conciencia de que el servicio tiene que ser utilizado de una determinada manera. Al final, las campañas de concienciación, entiendo yo que han llegado a un límite, tendrían que pasar a una información mucho más potente, porque ya en los medios públicos no existen campañas de seguridad vial. We can't see any campaigns out on the street. We all know what's happened.
aquello de que por favor, que condujésemos con cierto grado de prudencia, eso ya pasó. Ahora ya no hay campañas, ahora ya hay campañas. Pues tenemos que pensar que si queremos avanzar mucho más para dar la vuelta al sistema, tenemos que tener fundamento y tenemos que tener sobre todo disciplina en la parte productora de servicios, de la parte que gestiona los servicios. The waste. El margen and then with regard to the service management, we don't have so much room for maneuver. I just skip back to this. We talked a little bit about the advantages of common services for collecting rubbish. And my colleague Victor and you and myself, when we're preparing this, we can only find one downside. There is sometimes when you're taking the decisions, as there are five different towns, like town councils, then it takes a little bit longer. But that's the only downside. La mancomunidad está ahora mismo right now, en un these momento five municipalities working together as an association have reached a crossroads. Tres años escasos, tenemos que tener three, pues, una nueva forma de gestión, nuevo concesionario, no sé cómo lo vamos a hacer. Lo que sí sabemos es que tenemos que cambiar los sistemas, tenemos que dar un cambio a los servicios. We no have to change podemos seguir con las services. Tasas de recogida como las que tenemos, porque al final somos los costes insostenibles y sobre todo que la red en baja no esté conectada con la red en alta. And we're not connected. Serían mundos departamentos estancos, los municipios irían por un lado y al final todas las infraestructuras de cabildo estarían en otro plano. Y sobre todo, y lo que más nos importa son los cumplimientos de la ley 22/2011, que estamos absolutamente años luz. We're light years from that. Es tanto el esfuerzo que tenemos que hacer en estos dos años que vienen que la última caracterización de residuos que hizo Ecoembalaje en diciembre de 2014, solamente éramos capaces de sacar del circuito, no llegaba al 15% de todos los envases reciclables posibles. Es decir, al contenedor que iba, al contenedor de todo uno, iba pues el 70% de toda la masa crítica que pudiéramos sacar, ¿no? Esos son datos que a día de hoy, por más contenedores que se ponen en la calle, por esfuerzos en campañas, no llegamos. Entonces, estamos en un momento que nos estamos planteando nuevas estrategias, nuevos modelos para poder conseguir los objetivos 22/2011. Nada más. ¿Cuánto te agradezco?